¿Tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Rema? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme, ¿falta mucho? Al emprender un experimento, sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Hemos llegado. ¡No se mueve! Ya lo hará, en algún momento. Es de suponer que sí. ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? ¿Cambiaría eso algo? ¿Podría servirle de consuelo? En algo podemos estar de acuerdo. ¡Eh! ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espero, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Bueno, quizá haya alguien dentro. Perdón, soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Buena suerte, amigo. ¿Hay alguien? ¡Hola!
esa tarjeta. ¿Pero qué demonios? Parece que esperan que me siente en esa silla tan rara. Y ahora... ¡Prepárate, peregrino! Las ataduras están como medida preventiva. ¿Cómo les pasa? Esto no puede ser bueno. ¡No, no, no, no! ¡Mierda! La ascensión comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ascensión! 4.500 metros. ¡Aleluya! Thank you.
Oye, ¿dónde estamos? En el cielo, o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. Tengo que descubrir cómo salir de aquí. Preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces aguas del bautismo. Y si el profeta hubiera abatido a nuestros enemigos en Gundenmin, mas no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera clamado contra la Sodoma, mas no hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, habría bastado. Si el profeta hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, mas no hubiera rezado por nuestra liberación, habría bastado. Si el profeta solo hubiera rezado por nuestra liberación, mas no nos hubiera guiado hasta este nuevo Edén, habría bastado. Si el profeta solo nos hubiera guiado hasta el nuevo Edén, mas no hubiera expulsado a las víboras de Oriente, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera expulsado a las víboras de Oriente, mas no hubiera sufrido el sacrificio de su amada, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera sufrido el sacrificio de su amada, mas no hubiera expulsado a los Vox Populi, habría bastado. ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? ¿Un recién llegado a Columbia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el señor? Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? Hermano, el único modo de acceder a Columbia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? O me aguanto o me doy media vuelta y me vuelvo al cohete. Será mejor que acabe con esto. ¡Aleluya! ¡Vamos, ven y purifícate! ¡Aleluya! ¡Bendito sea! Adelante, hermano. Adelante, hermano. Alabado sean los padres. Alabado sea el Señor. ¡Ven! ¡Déjanos expulsar al maligno de ti! ¡Alabado sea el profeta! ¡Alabado sea el Señor! ¡Déjanos purgar Sodoma de tu alma! ¡Alabados sean los fundadores! ¡Alabados sean los fundadores! ¡Adelante, hermano! ¡Bendito sea! ¡Purifícate, hermano! ¡Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro señor! ¡En el seno de Columbia! ¡Amén! No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy bien. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Tráenos a la chica y borrarás tu deuda. ¿Qué es lo que quieres? Teníamos un acuerdo. ¡Abre la puerta, ahora mismo! ¡Te lo dije! ¡No voy a hacerlo! ¡Ahora vete! ¡De Wick! ¡Oye, de Wick! Porque nuestro orgullo no puede. Lo sabemos
Ese estúpido cura necesita aprender la diferencia entre bautizar a un hombre y ahogarlo. He de encontrar un punto de referencia para saber dónde estoy. Al padre Franklin, una llave de oro para que el Edén tuviera una industria superior a la de todas las demás naciones. Al padre Jefferson, un pergamino para que el Edén tuviera leyes superiores a las de las demás naciones. El profeta nos llena los pulmones de agua para que aprecien mejor el aire. Hello. El que cruzó el Delaware. Echado de virtudes, un rebelde contra la ignorancia y la tiranía. Comparte conmigo tu sabiduría y haz que la luz de tu buen juicio brille como un faro en la oscuridad. Padre Jefferson, escucha mi plegaria. Para que pueda mantenerme firme ante los invasores. Padre Washington, escucha mi plegaria. Es que no hay casualidad. Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios. En fin, debo encontrar a la chica. Señor Rossignol, nunca he tomado ostras. Señor Rossignol, qué travieso es. Hola, ¿qué tal? Del profeta al pueblo de Columbia sobre el santo perdón de la estimada Lady Comstock, nuestra querida madre del perdón. Oh, esa estatua. Creo que no logra captar al padre Comstock y su total y absoluta, ya sabes, divinidad. Me gusta Saltonstall, en serio. Dice que está por la fe, la familia y la patria. ¿Quién podría estar contra eso? Yo. No contrates nunca a un artista. Son temperamentales y poco fiables. Todos y cada uno de ellos. Ajá. Le dije que el parque va exageradamente retrasado. La jardinería está medio acabada, las estatuas aún no han llegado y la fuente está llena de agua de lluvia, por amor de Dios. Ni siquiera están plantadas todavía las caléndulas. Es trabajo que debería haber estado listo hace ya meses. Ajá. ¿Y sabes lo que me respondió? Dijo que estaba cansado, que el trabajo lo había dejado exhausto. Así que le dije, Dios santo, hombre, no me aburras con detalles, hazlo de una vez. ¿Te falta poco para acabar? Sí, señor. Vox Populi esto, Vox Populi aquello. ¿Qué significa siquiera Vox Populi, por Dios? Es latín, significa... ¿Latín? Buenos días, ciudadano. Pareces en forma. Hello, hello, tío. Tendrás que esperar como los demás, amigo. Vale.
mucha suerte en la rifa, amigo. Thank you, policía. Rifa y feria de Colombia. Es fuerte con la espada, pero algo flojo con la llave y el pergamino. Ya me entiendes. ¿Un ramillete para el ojal? Estamos recaudando fondos para la Liga Patriótica de Chicas. Un hombre se sumerge en las aguas del bautismo y sale un hombre nuevo, ha vuelto a nacer. Pero ¿quién es el hombre que yace sumergido? Tal vez sea a la vez santo y pecador hasta que se revele a los ojos del mundo. Personaje de Me Casé con un Vox Populi, ¿sabes? Allí es donde dijeron que estaría. Telegrama, señor DeWitt. Un telegrama para usted. Stop. No alertes a Comstock de tu presencia. Stop. Hagas lo que hagas, no cojas el número 77. Stop. Lutes. ¿Pero qué? Tengas un buen día. Hola. ¿Y a mí? No dejas de repetirlo. ¿Me creeríais? Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire, ¿me creeríais? Bien, amigos, hoy estoy aquí para deciros que estas cosas no son imaginaciones mías. No son patrañas que oyes por ahí. No, señor. No, señora. Hablo de vigorizadores que llegan a vuestras manos por cortesía del mismísimo Jeremiah Fink. ¿Quiénes de vosotros han probado el regalo divino de los vigorizadores? Un solo trago y hazañas asombrosas estarán a vuestro alcance. Sabéis que el profeta es justo. Sabéis que nuestro profeta es amable. Pues él ha pedido en persona a Jeremiah Fink que os traiga estas tremendas maravillas. ¡Alabado sea el profeta y alabada sea nuestra bella ciudad! Si os dijera que un hombre puede lanzar rayos de sus dedos, ¿me creeríais? Señorito, señorita, acérquense y prueben el asombroso poder del caballo salvaje. Encuentre al diablo, mi buen señor, y expúlselo. ¿Tiene lo que hace falta? No.
diablo! ¡Está en racha! ¿Quiere poner de su parte por Columbia? Vamos a probar. Demuestre su habilidad de caza a Daisy Fitzroy y a los viles miembros de Vox Populi. Aquí tenemos a un valiente. Dispare a los Vox cuando aparezcan. Si acierta a suficientes, ganará un premio. Incluso le incluiré un extra si acaba con la anarquista Daisy Fitzroy. ¡Menudo tiro! ¡Esos Vox están temblando de miedo! ¡Pistolero lento! ¡Bien hecho, señor! ¡Allí está! ¡Daisy Fitzroy! ¡Ah! ¡Ganó la bonificación! ¡Bien hecho, señor! ¡Pistolero lento! ¡Esos Vox están temblando de miedo! ¡Esos Vox están temblando de miedo! ¡Magnífica demostración de puntería! ¡Los Vox vencidos! Daisy Fitzroy abatida. Recibirá una generosa recompensa, señor. ¡Es el asombroso Candyman! Solo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración. ¿Habías visto alguna vez algo así? Qué triste parece. ¿Triste? Amigo, ¿alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal. Demuestre quién... Lo siento, la rifa está al completo. Se reserva la entrada exclusiva para dignatarios y personajes importantes. Supongo que eso no me incluye. Amigo, ¿alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿Un teléfono público? ¿Cuatro sabores? Hola, marinero. ¿A qué puerto llamas hogar? ¿Cualquiera en una tormenta? Ya me entiendes. Siento debilidad por esto del helado. Es mi único vicio. Uno de esos. Con un solo susurro, serán todo oídos. Press to turn. ¿Qué diablos venía eso? Vaya, pero si es una sandeita de Ufor. Su hueco en carrizo lo aguarda. Cara. O Cruz. Venga, dejadme pasar. ¿Cara? O Cruz. Cara. Te lo dije. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, anímate, otra vez será. Supongo que así es. Mal desde el cielo lo arrojan mal.
modelo? Pues Lady Comstock. ¿Cuándo lo conseguiste? Esta preciosidad nos han dado a toda la división. Señora Lutes, he leído todos sus libros de ciencias. Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita, pero yo creo que envidia nuestra inteligencia. ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el cordero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. Me siento afortunado. Es que sí. Lo siento, hijo. Esta calle está cortada. ¡Está oficialmente en marcha! ¡Señor! ¡Señor! No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77. ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque. ¡Traedme el cuenco! ¿No es la jovencita blanca más guapa que han visto en toda Colombia? ¡El ganador es el número 77! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu premio! ¡Primer lanzamiento! ¿Qué es esto? ¡Yo, es culpa mía! ¡Por favor, no! ¡Por favor, pero qué hacéis! Vamos, ¿piensas lanzarla ya? Pues que te gusta el café bien negro. Por favor, no soy el que queréis. Oh, parece que nos ha tocado un tímido. Tendremos que remediar. Para ti, hijo de puta. ¡Espera! ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Y no permitiremos ningún falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡El falso pastor quiere llevarse a nuestro cordero! ¡No va a salir vivo de aquí! ¡Venga, vamos! Por él.
puerta está en el parque. ¡Qué calor! ¿Qué está pasando? Del diablo. Bueno, solo se vive una vez. Eso no era una muestra.
Ciertamente. ¿Pero por qué me seguís? Si ya estábamos aquí. ¿Por qué nos estás siguiendo? Yo... ¿Un aperitivo? Vendrá bien en caso de... La diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué ha sido eso? Curioso. ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara. Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil. Si es que no te mata. Tienes razón. El gancho debe de estar magnetizado.
Y a los suyos no debe derramarse sangre. Tal y como los tratan, tenía que ocurrir después. La violencia no es algo inevitable. ¡Oh! ¡Oh! Es él, el que están buscando. Vete, andan detrás de ti. Policía, necesitamos vuestra ayuda. ¡Están aquí! Shh, habla más bajo. Adelante.
de sus maquinaciones. Actúen por sus mujeres. Actúen por su profeta. Actúen. Sodoma de abajo, la auténtica misión que nuestros fundadores nos habían encomendado. Y cuando los mandarines... que muchos ahora consideran Vox Populi, inició su horrible ataque. Los problemas llegaron casi de inmediato. Lleno de ira y empeñado en causar daño, el anarquista hirió con malicia a varios pacificadores de Columbia antes de armarse. Thank you.
intento. Yo solo quiero volver con mi familia. Desde esa estación llegaré a Monument Island. Ugh!
El acceso a Monument Island. Debe marcharse. Los empleados deben dirigirse a la isla por el aerocarril. Los aerocarriles, ¿eh? Son lo que utilizaron los polis para llegar a la rifa. Aerocarril arriba. Si consiguiera algo de altura, seguramente podría llegar hasta él. Conseguiré acabar contigo. Con espada llameante y alas de ángeles. Vela por mí y dame fuerzas.
has venido, falso pastor. Veo todos los pecados que ennegrecen tu alma. Wounded Knee, los Pinkerton, la bebida y el juego. Y, naturalmente, Anna. Y ahora, has venido a por mi cordero para saldar una deuda. Pero no todas las deudas pueden saldarse, Booker. No me conoces, amigo. La profecía es lo mío, Dewey, como la sangre lo tuyo. ¿Sabes por qué estos hombres morirían por mí? Porque he visto su futuro en la gloria. Por ello están contentos. ¿Qué te ha traído a Columbia, Booker? ¿Tráenos a la chica y borrarás tu deuda? Esto acabará con sangre, Dewey. Claro que contigo siempre lo hacen. Siempre acaba con sangre. Vienes a descarriar a mi cordero, pero tu vara está doblada y tu camino está torcido. ¡Vuelve a la Sodoma, ve la que procedes! Para dirigir esto a Monument Island. Bien, seguro que puedo poner esto en marcha. El Señor lo perdona todo, pero los profetas no necesitan hacerlo. Amén. Amén. Vigorizador, tónico, fórmula.